Entonces, la verdad que esta bendición viene gracias. ¿Quién, mi hermano Chente? Lo viendo. Esta bendición viene gracias a Fabiana Rodríguez, 750, compra víveres, dice, para Doña Goya y sus nietos, dice. Entonces, hermano Chente, puede enseñar las facturas de lo que se compró, hermano Chente. Esto es de un cartón de huevo. Es un cartón de huevo. Costó 30 y 39 quetzales. Cartón de huevo. Este es de las pastillas, de la cajita de pastillas. Y aquí está el precio de las pastillas, ¿eh? 255. Ajá. Y aquí, como nosotros siempre lo anotamos con 700. letras, sí, porque ya no miramos esa letra pequeña, pero ahí está, aquí lo estamos mostrando, que esta es la factura de las pastillas. Y aquí está lo que de los víveres que se compraron en la bueno, súper del barrio. Aquí está el total. Tal, pero siempre se lo ponemos, como dije, con lapicero, 385.85. Eso fue lo que se ha gastado, ¿no, gente? Ahora la bendición fue de 750. Hay un restante de, dice aquí, total de gastos que se hicieron en los víveres, ¿eh? 679.85. Hay un restante de 70.15 centavos, hermano Chente. Entonces, ahí usted entrégueselo a José o a cualquiera de los niños, entrégueselo ahí, ¿verdad? Porque Y aquí te tiraron la mano primero. entonces que eso les puede servir Aquí para 20, 40, 40, 50, 50, 60. 60. Ahí estoy aquí. Ahí están todas las fichas, macho. Acá van a 60, sí. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 10 centavos. Sí. 20, 25. Ahí se va. Bueno, ahí está todo lo que Eran 15, sobró. dieron 25. Sí, eran 15 centavos, pero había se fueron, ¿eh? Bueno, ahí está mi suscriptora entregada su bendición, como usted lo pidió. Y el resto pues se les entregó en efectivo, que fueron 70 con 15 centavos. O sea, entonces, así es como la verdad que nosotros cuando nos indican, va, cómo quiere que se lleve la bendición, pues así lo hacemos y la verdad que a veces nos pasamos, va, entonces a veces sobra, pues mejor lo que sobra lo entregamos en efectivo, porque en esta ocasión, pues aquí a Doña Goya, a sus nietecitos, pues les puede servir ahorita para... Pueden comprarnos un poquito de leña o algo, lo que lo Un puedan fusible. utilizar, ¿va? Sí, pues, Fusible. y como están yendo a la escuela, también va, a veces desean algo, Sí. pues ahí digan, hablen con la abuela y ahí sí que, ¿verdad? Que eso ahí ya disponen ustedes, ahí que hacen, ¿va? Pero esta es la bendición de la suscriptora. Entonces, no sé si ustedes tienen unas palabras de agradecimiento para ella. Pues yo le doy gracias a Dios que nunca nos dejan sin nada. Le doy gracias a él, le doy gracias a ustedes por dar sus tiempos y a la suscriptora que mandó esto, que Dios lo bendiga, que Dios lo Fabiana proteja. Ella se llama Fabiana Rodríguez. Que la bendiga Fabiana Rodríguez. Gracias. ¿Qué dice Doña Goya?
Me siento contento porque ya nunca nos han dejado solos. Hace falta, estoy triste, yo no viniste. Pero gracias a Dios que tocó el corazón. Diosita linda, venir. Aquí está de nuevamente. Feliz gracias. Por sus pastillas. Sí. Contenta. La pastilla sí me hace falta. No, la pastilla no puede. Ah. No puede. Yo le doy muchas gracias a Fabiana Rodríguez, ya que lo está apoyando en mandarme otras cositas, ya que ustedes están perdiendo su tiempo también. Muy bien, está la niña, no. Nosotros no perdemos el tiempo, Machente, al contrario, nos sentimos felices, satisfechos y de hacer esta labor, ¿va? Que nosotros ponemos nuestro tiempo, los suscriptores ponen estas bendiciones y ahí sí que es una cadena, Machente, pero lo hacemos con mucho amor, de todo corazón, ¿va? Y viendo también las necesidades que ustedes tienen, ¿va? Y ya con esto, pues es una gran bendición, ¿va, Machente? Que ya tiene unos días de alimentos ahí, ¿va? Y tienen su lechita, su cómplice. Ahí va a la escuela. Y va su leche, va. Solo bueno. Calentar el agua. Sí, ves. Gracias, va, a la suscriptora Fabiana Rodríguez por esta bendición hermosa que le mandó su lechita y su cómplice. Bueno, ella mandó el dinero, ¿va? Y aquí se les busca qué es lo que ustedes les gusta comer, va, o tienen ahí. Ya que a veces uno desea algo ahí, no tiene. Nosotros, como lo hemos pasado en nuestra etapa de niños, ¿va? Sabemos que a veces uno desea y todo, pero no hay, ¿va? Pero gracias a ustedes que tienen esta bendición, les llegó esta bendición y es de agradecerle a Dios. Y darle gracias a Dios en todo momento, porque Dios nunca los abandona y no los ha dejado y no los va a dejar. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el cual, pues, no se sientan ustedes que hoy no tengo nada para comer, no tengo esto, no. Ustedes, cada vez que amanece, y pueden doblar sus rodillas, doblenlas, agradezcanle a Dios, pídanle a Dios su bendición, porque Dios todos los días nos bendice. De una y otra forma recibimos las bendiciones de Dios y creemos que Dios no nos abandona. Así que los animamos en el nombre del Señor, seguir siempre confiando y esperando en Dios. Así que en esta hermosa hora vamos a orar, a darle gracias a Dios y pedirle a Dios por la suscriptora para que Dios derrame sus bendiciones. No, y es una gran bendición, Manachente, que ahí sí que bendición para acá, para los muchachos, y bendición para la abuelita, porque va que ahí sí que su medicamento y los víveres, pues una gran bendición, mi hermano Chente. Sí. Y así es que le vamos a dar gracias a Dios por esa bendición, mi hermano Chente. Amén. Oramos en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, Dios Santo. Tu palabra dice, Dios amado, que tus oídos están atentos al clamor de cada uno de tus hijos, Señor. En esta hermosa hora, Padre, aquí estamos, Señor, con Doña Goya, Señor, José, Padre, la hermanita, Señor. Dios bendito, muchas gracias por traernos a este lugar con esta bendición, Señor, que te envió Fabiana Rodríguez, Señor. Mi Rey, bendícele allá, Padre, donde ella está, Fabiana. Guárdale, líbrale, protégele, Señor. Tu palabra dice, Dios Santo, aleluya, que es mejor dar que recibir, Señor. Muchas gracias. Bendice, Padre, la vida de Fabiana, su familia. ¿Cuántos son ellos, Señor? Tú los conoces y tú derrama tus bendiciones con ellos, a cada uno conforme a tu misericordia, que es tan grande, Señor. Guárdale, Señor, líbrale de todas tentaciones que transcurren, Padre, en el día. Pero gracias a tu poder divino, Señor, que podemos confiar y esperar en tu mano preciosa, Señor. Seas tú su guardador y su refugio, Señor. En esta hora te damos gracias por la vida de José, Padre, la vida de Doña Goya, Señor, la vida de la niña, Señor. Gracias, Dios Santo, por permitirnos estar en este lugar y ser portadores de esta bendición, Señor. Mi Dios, bendíceles, guárdales, protégeles y gracias porque nunca los has abandonado ni los vas a abandonar, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Bueno, así es, hermano Chendo. Entonces, nos despedimos ya de este video, amén. Ya dejando esta gran bendición acá con los niños y la abuelita, doña Goya, va, que nuestro número de teléfono es más 502-43-95-90-49 por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque ahí aparecemos también como don Armando y don Chente, para que sigamos llevando bendiciones. Dios les bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí. Okay.